Leslie Rayo, madre del preso político Francisco Jiménez, dio a conocer que tienen esperanza que con el informe de la Comisión Especial de la OEA que dará a conocer el 11 de este mes, haya presión para que el gobierno libere a los apresados. Estamos a la expectativa de la resolución de la Comisión de Alto Nivel, ¿verdad? Que nos dé un resultado positivo y contundente para que finalmente el régimen Ortega Murillo acepte negociar con la alianza y pues nos entregue a nuestros secuestrados políticos. Esa es la esperanza que ustedes tienen. Esa es la esperanza porque ustedes saben que ya ha pasado más de un año y seguimos exigiendo la libertad de cada uno de ellos. Ya viene la época navideña y empezamos una campaña, una Navidad sin presos políticos. ¿Podrían liberarlo antes de diciembre? Si el gobierno manifestara voluntad, claro que podría darles la libertad, porque él sabe muy bien que son inocentes y que están ahí con causas injustificadas. Claro que si él quisiera, inmediatamente nuestros familiares estuvieran mañana mismo en nuestros hogares. Rayo se solidarizó con los periodistas que han sido agredidos en los últimos días. También hacemos un llamado que dejen de estar en la represión a los medios independientes, porque ellos nos han brindado su apoyo, además que ellos están trabajando y lo que queremos es una Nicaragua libre. Noticias 12, Darlene Téllez.